Zona Franca, pues bueno, ya estamos una vez más aquí en esta zona de entrevista y el día de hoy nos acompaña pues un invitado muy especial. Se trata de Carlos Orozco, un artista musical originario de aquí de la Ciudad de León y pues bueno, quien nos viene a platicar acerca un poquito de su carrera y de las próximas presentaciones que también va a estar teniendo como parte del Festival Internacional Cervantino. Mucho gusto, Carlos, recibirte aquí. Mucho gusto, Erika, y muchas gracias por la invitación. Pues sí, aquí estoy dando lata. Soy músico, soy bajista. Y bueno, he tenido ya una trayectoria ahí de muchos años, pero me he enfocado últimamente en dos discos, sobre todo, que son de mi autoría y son a bajo solo. El primer disco lo grabé hace ya 10 años, en donde tuve el apoyo por medio de una beca en el Instituto Cultural y hubo una serie de participaciones que fueron tremendamente buenas con el bajista mexicano Alonso Arreola y también Jeff Schmidt. Entonces fue un disco que hice a piezas sueltas, es decir, o sea, cada pieza contaba su historia aparte y todo. Claro, claro. Y bueno, ya hace 2 años grabé Moiras, sí, que es la primera vez que grabo. En realidad es un EP que dura 25 minutos, también abajo solo, pero es musicalizar un poco, o bueno, traté de musicalizar más bien mi historia sobre el mito griego de las Moiras, ¿no? Que trata, son tres entes femeninos, en donde cada una de ellas cumple una función y muy importante dentro de la vida del ser humano. Entonces, son Cloto, Láquenes y Átropos. Entonces, cada una de ellas tiene una presencia sonora en el disco, ¿no? Y están separadas por medio de interludios, etcétera. Todo abajo solo. Y tuve la gran suerte también de que participara Michael Manring, que pues Michael Manring, sin temor a equivocarme, creo que es uno de los bajistas más importantes del mundo ahora. Tiene como este lenguaje también abajo solo desde hace muchos años y bueno, pues tuve la gran fortuna de que participara, ¿no? Entonces, este EP es el que le da todo el sentido a las presentaciones que he tenido y que voy a tener próximamente en octubre en el Cervantino. ¿Cómo surge, no, esta idea? ¿Por qué enfocarse en el tema de Moiras? Fíjate que primero abajo solo porque fue, creo que, una necesidad. Cada bajista o cada músico o cada persona tiene su búsqueda, ¿no? O sea, independientemente que tú y yo toquemos el bajo, vas a tener una búsqueda, yo otra y todo. Ahí yo empecé como a encontrarme más por medio de técnicas como el tapping o el slap, cosas así. Al pasar los años me di cuenta que podía organizar un poco más mis ideas, en ideas musicales, porque tampoco soy un compositor nato. Tengo que trabajar mucho para eso. Yo soy más bien instrumentista, ¿no? Pero al pasar los años me di cuenta que podía organizar un poco más mis ideas musicales. ¿Y por qué Moiras? ¿Por qué esta historia? Sí, sí, porque sí, fue una historia que leí en un libro de unas conferencias de Foucault. Otro tema aparte, pero en ese momento Tania Ugalde, una gran amiga, me iba leyendo unas cosas y yo le dije, eso de Moiras yo lo he escuchado. Entonces empezamos a platicar, veníamos de una gira precisamente con la Trifunca y entonces empecé a ver qué más sucedía con las Moiras, ¿no? Y fue un tema que me gustó mucho porque es, a pesar que es un mito griego y todo, tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Y es muy actual, finalmente, pues bueno, trata de cómo vives, de cómo cumples tus misiones en esta vida y si las encuentras para empezar, ¿no? Claro. Entonces, hubo muchos conceptos de este mito que me gustaron. Me creo, obviamente, que para los romanos eran las parcas, para los nórdicos eran las nornas, o sea, creo que cada civilización tuvo sus moiras, ¿no? Y siempre está dividido en tres. Y entonces el 3 es un número, ya sabes, súper especial. Y bueno, sin onda para clavarme, pero ese fue el tema que me, pues no sé, me gustó mucho y quise desarrollarlo de otra forma, ¿no? Para todos aquellos, bueno, que apenas también están conociendo un poquito de este proyecto Moiras, ¿dónde pueden escucharlo? Además de, por supuesto, el Festival Internacional Cervantino, donde te vas a estar presentando y del que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero, ¿cómo pueden acercarse a Moiras? Mira, está todo Moiras está en mi canal de YouTube. Lo encuentran como Carlos Orozco Bass. Ahí está todo el disco. Todavía no está en todas las plataformas digitales.
El que sí pueden encontrar en iTunes, Spotify, todas estas cosas, es el disco de Morfo, que es el pasado. Uh-huh. Pero mi canal de YouTube y en todas mis redes, aparezco como Carlos Orozco, ahí pueden encontrar, si no fragmentos, en todo el disco está en YouTube, ¿no? Y en vivo, bueno, el 15 de octubre, tengo la super suerte y la fortuna de poderme presentar en el Festival Internacional Cervantino. Es a las 5 de la tarde en la Pinacoteca del Templo de la Compañía. Entonces, bueno, ahí va a ser una de tantas presentaciones, porque parece ser que este año va a haber muchas. Y pues está bien padre, porque aparte es un formato en donde un instrumento que no es solista y también un vato que no es solista están, bueno, sí, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Simple y sencillamente estamos mostrando mis dos bajos y yo otra parte, ¿no? De este abanico sonoro musical, que tiene este instrumento, que es maravilloso. Entonces, va a haber varias presentaciones. Querétaro, parece ser que ahí hay unas cosas. Van a salir de aquí, del estado de Guanajuato también. Sí, ya lo hemos hecho, afortunadamente ya ha habido mucho movimiento. Entonces, uh-huh. Pues vamos a estar ahí anunciando todas las fechas futuras. Después de Cervantino, que es el 15 de octubre, vamos a estar anunciando ahí fechas y todo. Y son recitales pequeños, son recitales que pueden tener un cupo máximo de 20 personas, etcétera, ¿no? Pero son muy íntimos, son muy divertidos. Entonces hay mucha improvisación, hay mucha onda. Entonces, precisamente, bueno, platícanos un poquito más acerca de esta experiencia, ¿no? Que se planea tener el 15 de octubre con la presentación en Cervantino. ¿Cuál es la experiencia que va a empapar por ahí a los asistentes? Pues primero sonora. Creo que vamos a escuchar timbres o cualidades del bajo eléctrico que no todo el tiempo se muestran en este instrumento. Este instrumento desde 1951 se clasificó y se diseñó para ser un instrumento de acompañamiento. Obviamente, instrumentistas increíbles como Jaco Pastorius, incluso Francis Rocco Prestia, Michael Manring, Stuart Hamm, muchos pusieron ya este instrumento en primer plano, ¿no? Pero creo que a partir de Stuart Hamm y Michael Manring fue cuando el bajo fue solo, o sea, no tenía una banda detrás, ¿no? Fue solo. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a escuchar mucho en el Cervantino es como una experiencia más sonora, en donde trato de explotar lo más que se pueda las cualidades tímbricas, armónicas, rítmicas del bajo eléctrico, ¿no? Generalmente uso dos bajos, uno de 5 cuerdas y otro de 4, afinado más agudo. Hago rasgueos, hago muchas cosas que habitualmente no se hacen, pero todo como un sentido más estético desde mi búsqueda, ¿no? Es decir, o sea, lo que a mí me parece bello, claro, es lo que yo muestro, ¿no? Y también lo que el instrumento me permite, ¿no? O sea, hay mucha improvisación. Generalmente empiezo improvisando algo como para también aflojarme un poco, porque me sigo poniendo súper nervioso. Pero pues es una experiencia sonora en donde van a encontrar diferentes timbres, diferentes técnicas, diferentes colores de un instrumento que probablemente no sea habitual verlo así, ¿no? Solo, ¿no? Sí. Exacto. O sea, digo, hay conciertos para muchas cosas y orquesta o grupo, pero ya solo, digo, no es nada nuevo. Que a pesar tampoco, de que, ¿no?, siempre destaca, ¿no? En las buenas canciones siempre sí, se destaca, supuesto, el sonido del bajo, sí, pues ahora seguramente va a ser un deleite verlo solo. Sí, espero que sí, digo, yo espero que sí. Pero sí, el bajo eléctrico generalmente es la columna de cualquier pieza, ¿no? Entonces es un instrumento maravilloso que te puedo decir, tengo 20 y tantos años tocándolo y cada vez encuentro más elementos, cada vez me encuentro más yo ahí. Claro. Y es un instrumento que me ha permitido, pues, traducirme, ¿no? O sea, personalmente me ha permitido traducirme y, pues, está increíble, ¿no? Pues hacer la invitación, Carlos, ¿cómo puede asistir la gente a este evento? ¿Hay que comprar algún boleto? ¿Cómo está la dinámica para Sí, para en ingresar? La página de Festival Internacional Cervantino, ahí mismo pones Carlos Orozco, recital de bajo eléctrico, y te manda directamente al link o directamente en la página de Ticketmaster, por el día y también por el evento. 15 de octubre, 5 de la tarde, Templo de la Compañía en la Pinacoteca. Y lo pueden encontrar como recital de bajo eléctrico, Carlos Orozco, o Moiras, ¿no? Cualquiera. Pero es por medio de las... Y sí hay que comprar boletos. Sí hay que comprar boletos. No sé qué costo tengan, pero ahí... ¿Va a haber algún cupo limitado? Supongo que sí, porque el lugar no es tan grande, pero no sé exactamente qué número. Pero probablemente unas 40 personas aproximadamente.
pues ahí está ya la invitación para que pues también la gente se dé prisa por ahí a conseguir sus boletos para que se vaya adelantando y pues puedan disfrutar de esta experiencia sonora. Carlos, nosotros te agradecemos por haber venido a platicarnos muchísimas más. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, que tengan una excelente tarde. Esta es Zona de Entrevista.